6 horas de Chica Noticias y seguimos aquí desde el Centro de Convenciones de Montería, donde finalizaron los escrutinios. Protagonistas de la campaña Hugo Kerguelen, alcalde, 2024-2027. Edgardo Espitia, coordinador general de la campaña, a Oneisis, quien adelantó también el tema de los sondeos, de las encuestas. Edgardo, bueno, ¿cómo reciben ya esta credencial? Y bueno, a puertos de comenzar un nuevo periodo de gobierno aquí en la capital. Gracias, Kevin. No, un reto enorme. Un saludo a todos los monterianos. Un reto enorme y una responsabilidad enorme para este equipo político que en esta gran gesta de este 29 de octubre consiguió una victoria histórica, la más votada en toda la historia de Montería. Y ahora, Kevin, armar equipo, a trabajar, a mirar lo que se viene, a estar muy pendientes de armar un equipo idóneo, un equipo con todas las calidades, tanto técnicas como humanas, para aterrizar todos esos proyectos que tiene Hugo en mente y que van a redundar en el beneficio de todos los monterianos. Ricardo Espitia, pero también nos acompaña a Don Eisis, que fue el hombre de los sondeos, ¿no? Atinó usted, digamos, en estas proyecciones. Gracias a Dios. Agradecer siempre a todas las personas que estuvieron colaborando, a la confianza que nos brindó la campaña de Una Sola Montería y también a todos los medios en la forma en que acogieron pues cada uno de los informes que nosotros presentábamos. Digamos, un buen balance con el tema de los sondeos, no solamente en Montería, sino en Córdoba. Sí, gracias a Dios, hemos tenido excelentes resultados en todos los municipios, en Lorica, en Cotorra, en San Pelayo, en Ciénaga de Oro, en Cincelejo, bueno, en infinidad de municipios. Los resultados han sido excelentes para nuestra firma y querer seguir adelante, gracias, no me canso de agradecer a todo el equipo, a todos los encuestadores, a todos los muchachos que siempre nos acompañaron. El hombre de los sondeos y también el hombre de la estrategia en esta campaña de Hugo Kerguelen. Chica Noticias desde el Centro de Convenciones. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.